Aqui estamos em vivo em DLatino.tv com Jorge Trejo de Chihuahua. Super mega fuerte. ¿Cuánto está pesando? Ahorita en ayunas pesamos 200, casi 40 libras. Super pesado, ya listo. Motores encendidos para competir este sábado a las 9 de la mañana en el Mr. Olympia Amateur Sudamérica. Felicidades, bienvenido a Medellín. Gracias, gracias. Muy contento, muy bonita la ciudad. El clima precioso, venimos de Chihuahua, que es puro desierto, entonces ahorita está lloviendo. Muy fresco, sabroso el clima. Excelente. ¿Y por qué tú vienes acá a competir en el Mr. Olympia Amateur? Sé que hay muchas competencias mundialmente este año, pero ¿por qué Medellín? Porque quiero vivir la experiencia en una competencia latina de nivel internacional y sobre todo pues porque es una Olimpia amateur y viene lo mejor de todo el mundo a competir. Claro que sí, a lo mejor estuviste viendo la transmisión el año pasado y viste la gran calidad, que atletas y México llevó mucho oro y esperamos que vuelva a llevar mucho oro este año. Sí, venía a competir aquí, es ahora sí que está en las grandes ligas del nivel amateur y pues es la liga que te permite pelear por un carnet profesional para ir al aspirar a soñar a un Olimpia, un Euro Pro, un Arnold Classic. Entonces hay que trabajar y dar batalla para alcanzar ese sueño. Excelente. Y que tengo entendido que estás entrenando con Matt Jensen ahora. ¿Qué cambios que has hecho desde el selectivo que ganaste, verdad? Realmente he aprendido mucho a estar, de ser constante en tu alimentación, en tu entrenamiento y sobre todo que no hay secretos, no hay cosas mágicas, sino el trabajo duro, la constancia en tu dieta, cuidar tu off-season. Yo mi off-season lo terminé con 10% de grasa, entonces eso me permitió no sufrir en esta preparación y llegar con un poco de más de calidad. Sí, estás más lleno y todavía no has cortado la barba. No, la barba nos la vamos a cortar el sábado después de la premiación, con el favor de Dios. Excelente, eso nos gusta escuchar aquí en MD Latino. Sé que hay otros mexicanos que han llegado aquí, pero ¿cómo se siente pelear por su patria? Es lo mejor, es una sensación indescriptible porque vienes, a pesar de que somos competidores, hay una hermandad de qué se te ofrece, cómo estás, qué necesitas y estamos, pues ahora sí, como hermanos mexicanos buscando llevarnos el oro a México. Excelente. Ya con las ganas, el coraje, la pasión, subir y ganar aquí en Medellín, ¿cómo esta preparación, cómo se compara como competencias del pasado? Hijo, para mí ha sido una preparación muy divertida. Divertida, ok, te iba a decir que parece que ya está costando. Sí, porque como pudieron ver mis videos, los que me siguen en redes sociales, toda mi preparación estuve entrenando muy pesado, nunca me sentí cansado, nunca me sentí agotado. Deprimido. Deprimido, nada, cero de mal humor. Entonces, para mí fue una preparación que disfruté, simplemente lo amé más y me divertí mucho en el proceso. Okay. ¿Y qué poses, qué sorpresas nos tienes? ¿Puedes revelar nada más una sorpresa? Mi espalda, toda mi parte de atrás cambió. Ok. Búsquenlo a las 9 de la mañana, los semifinales para el físico-culturismo varonil, o aquí se llama físico-culturismo señor, ¿sí? México, Sudamérica, Caribe, todo un paraíso de músculo. A ver, un doble bíceps, por favor, Jorge. Este es Chihuahua, el estado de Chihuahua, el mejor del estado de Chihuahua, un estado que queda a la frontera de los Estados Unidos como Texas, ¿sí? Y el norte de México prácticamente es otro país. Sí. Se puede decir que México es un país de cuatro países. Exactamente. ¿Sí? La frontera es, se puede decir que punto y aparte, la cultura, la forma de pensar es muy diferente al sur. Somos más estilo americano. Y luego hay tejanos, que es diferente todavía. Exactamente. Sí. Es otro punto. Somos como los colombianos de Nueva Jersey, para decir. Sí. Sí. Pues muy bien, le felicitamos. ¿Hay un saludo que quieres dedicar a tu gente? Les quiero decir a toda la gente que me apoyó, gracias, Dios los bendiga. Y mamá, me ves por la TV. Excelente. Bueno, ¿tus redes sociales? Es Trejo, Jorge Trejo en Facebook e Instagram es Body by Trejo 120. Ahí me pueden seguir y echarme porras y buena vibra. Body by Trejo, cuerpo hecho por Trejo, aquí. Bueno, ya sabes el lema. Hasta la próxima y no te des por vencido. Eso, chao.